agradecer la presencia de Carla Gómez, coordinadora de Juventud por el señor intendente, el señor Mario Lucet, a la concejal María Alejandra Garayzar, al concejal Luis Coca, al secretario Cristian Franco, a Gustavo Bellosa, director de Zona Franca, a los padres colaboradores de cada grupo y a los vecinos en general. Buenas tardes a todos y gracias por venir a acompañarnos en este hermoso momento. 100 años de los batismos. Como algunos saben, este año 2016 se cumplen 100 años de la creación de una scout llamada Manada, donde jóvenes de entre 7 y 11 años practican actividades scout y aprenden acerca de este gran movimiento a nivel mundial. En el año 1916, Robert Baden-Powell utilizó el libro de las Tierras Vírgenes de su amigo Rudyard Kipling para redactar lo que sería tiempo después el Manual del Lobatismo. Anteriormente solo era parte de los grupos scout los niños de entre 11 y 14 años. Pero al ver el entusiasmo de los menores de querer participar de sus actividades, Baden-Powell crea la rama scout de lobatos. En ese entonces solo eran varones, pero más adelante se agregan las niñas o lobesnas. Dado el centenario del lobatismo, se han lanzado alrededor del mundo dos actividades que son muy interesantes y que de seguro entusiasmarán a los lobatos al querer ser parte. Una de ellas es festejar de manera simultánea en todo el mundo el centenario, realizando una ceremonia de renovación de promesa junto con algún festejo. El mismo se realizará hoy, día 16 del corriente año, a las 19:16, horario argentino. Muchas manadas o CAPS para algunos países se reunirán en algunos grupos para prometer el cumplimiento de la ley scout y la promesa frente a su bandera nacional scout y la correspondiente a cada una de sus manadas. Sería muy lindo ser parte de esta gran ceremonia mundial, todos y en familia, así que por ello es que lo hemos convocado en este hermoso momento y en esta hermosa ceremonia que vamos a dar por comienzo inmediatamente. ¿Qué cumplimos los lobatos hoy? 100 años de lobatismo. ¿Y en todo el mundo? ¿O acá solo? ¿Van a decir bien alta la promesa? ¡Cierto! Lo tienen que escuchar todos los lobatos y lobesnas de todo el distrito y de toda la zona y de todo el país y de todo el mundo. ¡Cierto! Hoy se cumplen 100 años, le vamos a contar a los papis, hoy se cumplen 100 años de la creación de la rama Lobatos y Lobesnas. Hacemos el saludo de Lobatos. El resto también. Y los dirigentes y aquellos de CAO que también quieran renovar su promesa. Saludo a promesa. Yo prometo ser siempre mejor. Señor Todopoderoso, reunidos en tu nombre y movidos por la fe, te rogamos que bendigas a esta placa y concédenos la gracia de tener siempre presente que nuestro deber como ciudadano de este mundo es el servicio gozoso y valiente al bien común de nuestra familia humana que peregrina en este mundo, que nuestra esperanza nos encamina a la patria del cielo, aquella que prometiste a tus servidores fieles. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, los lobatos agarramos uno de cada lado. Vamos, agarre. Un extremo de la cintita. Está acostumbrado a romper. Ahí está. ¿Qué dice? Siéndole, ¿eh? Humilde monolito, que es para ellos los más chicos, que son los que realmente dentro del escautismo son los que empiezan y tienen su fantasía del juego y que ahí es donde ellos tienen la primera herramienta como scout. Como dice nuestra promesa y nuestro saludo, el mayor, ¿sí?, protege al menor, por eso es que toda esta movida que hemos hecho para ellos.